Si crees que es imposible desarrollar tus pectorales solo con flexiones, te demostraré lo contrario. Primero harás una prueba para determinar cuál es tu nivel de flexiones actual. Luego, usaremos el resultado para elegir las mejores variantes de flexiones para ti. Y finalmente lo completaremos con dos ejercicios clave para acelerar los resultados. Al final de este video tendrás una rutina semanal de flexiones personalizada para aumentar tu pecho. Pero primero te diré cómo usamos la ciencia para que esta rutina sea tan efectiva. En un estudio de 2018, un grupo de voluntarios entrenó 3 veces a la semana usando el press de banco o las flexiones. El grupo de press de banco incrementaba el peso a medida que se hacía más fuerte, mientras que el grupo de flexiones usaba 10 variantes del ejercicio que iban de la más fácil a la más difícil. Una vez que los voluntarios dominaban una variante, pasaban a la siguiente y con el tiempo aumentaron su fuerza. Después de 4 semanas, el grupo de flexiones logró incrementar la fuerza de toda la parte superior de su cuerpo, tanto como el grupo de press de banco. Otros estudios sobre el crecimiento muscular tuvieron resultados similares, lo cual indica que la progresión correcta de las flexiones puede desarrollar fuerza y tamaño comparables al ejercicio con peso, como el press de banco. Debes implementar esto en tu rutina entrenando 3 veces a la semana con variantes apropiadas de flexiones basadas en tu nivel actual de fuerza. Además, aplicaremos un método especial de entrenamiento para maximizar aún más tus resultados. Recientemente se probó la efectividad de este método con un grupo de 18 deportistas. Los participantes entrenaron 3 días a la semana, cada día con un estilo diferente de entrenamiento. El primer día realizaron un entrenamiento sencillo enfocado en practicar algunas habilidades con sus ejercicios. El segundo día los ejercicios fueron más difíciles y estaban enfocados en aumentar la fuerza. El tercer día realizaron ejercicios de resistencia muscular enfocados en aumentar la cantidad de repeticiones seguidas que podían hacer. Los 3 estilos de entrenamiento activaron sus músculos de diferentes maneras y fueron extremadamente efectivos. Para aumentar la fuerza de la parte superior del cuerpo 3 veces más rápido que con los métodos tradicionales, replicaremos este enfoque en tus 3 entrenamientos semanales con un día de habilidad, uno de fuerza y uno de resistencia muscular, cada uno con el ejercicio adicional adecuado para ese día. Muy bien, paso 1. Para hacer una flexión normal, tus músculos necesitan la fuerza suficiente para levantar casi el 70% de tu peso corporal. Por eso, primero determinaremos tu nivel de flexiones y sabremos qué ejercicios son los adecuados para ti. Empecemos con el calentamiento. Si puedes hacer flexiones, es el momento de realizar un par de series de 2 o 3 para calentar tu cuerpo. Si eso te resulta muy difícil, haz flexiones en la pared. Luego del calentamiento, descansa 2 o 3 minutos antes de hacer la prueba. Durante la prueba, mantén una buena postura. Si tu cadera cae, no bajas o subes completamente, o tus codos salen hacia los lados, esas repeticiones no cuentan. Debes controlar cada repetición y mantener tu cuerpo en línea recta. Al bajar, tu nariz casi debe tocar el suelo, tus brazos deben estar bien estirados y tus codos deben estar en un ángulo de 45 grados a los lados. Cuando estés listo, baja y haz tantas flexiones como puedas. Anota cuántas hiciste y revisa en qué nivel estás. En el nivel 1 puedes hacer entre 1 y 10 flexiones. En el nivel 2, entre 11 y 30 flexiones. Y en el nivel 3 puedes hacer más de 30 flexiones. Es momento de realizar los ejercicios. Empecemos con el día 1. Asegúrate de poner atención en cada ejercicio mientras lo hago, pues algunos de ellos aparecen en otros niveles y los usarás a medida que avances al siguiente nivel. Si estás en el grupo de 1 a 10 flexiones, haremos un ejercicio para levantar menos peso corporal y así procurar que sea más fácil. Busca cualquier tipo de plataforma elevada como un sofá o una mesa y coloca las manos sobre ella. Mientras más alta esté, más fácil será el movimiento. Elige una altura apropiada y redúcela conforme adquieras fuerza. Realiza las flexiones en la plataforma con una altura que te permita hacer 3 series de 6 a 8 repeticiones. Si estás en el grupo de 11 a 30, haz el 70% de las flexiones que puedas hacer seguidas. Por ejemplo, si haces 16 seguidas, el 70% son alrededor de 11. Haz 3 series de flexiones normales usando como base ese número. Ahora, si estás en el grupo de más de 30, usarás una variante un poco más complicada, llamada flexiones despegando las manos. En las flexiones normales, mientras estás en la posición inferior, luego del descenso, se activa el reflejo de estiramiento y acortamiento que le da a los músculos más fuerza cuando subes. Eliminaremos ese reflejo para generar una mayor exigencia a tus músculos. Como resultado, podrás hacer flexiones normales más fácilmente. Solo tienes que realizar una flexión normal, bajar lentamente hasta que el pecho esté en el suelo, despegar las manos del suelo, apoyarlas de nuevo y terminar la flexión normalmente.
Para este ejercicio harás la mitad del número máximo de flexiones que puedes realizar en cada una de las series. Muy bien, empecemos con el día 2, el día de fuerza. El grupo de 1 a 10 flexiones usará una variante enfocada específicamente en la mitad inferior de la flexión. Se descubrió que es una manera única de aumentar la fuerza rápidamente. Por eso, recomiendo mucho este método en los videos de Ejercítate Conciencia. Para realizarlo, colócate en la posición superior de la flexión y baja tan lento como puedas hasta el suelo. Una vez que llegues al suelo, sube de nuevo y repite. Trata de hacerlo más lento a medida que te vuelvas más fuerte. Haremos 5 series de una repetición con esta variante. Para el grupo de 11 a 30, haremos las flexiones despegando las manos como expliqué antes. Para el grupo de más de 30 flexiones, haremos una variante que te obligue a levantar más peso que una flexión normal. Para realizarla, empieza en la posición de flexión normal, pero baja sobre una mano en lugar de bajar recto. Esto concentra tu peso corporal en un solo brazo e incrementa la dificultad. Impúlsate con esa misma mano y en la siguiente repetición baja con la otra. Haz la mitad de tu número máximo de repeticiones en cada serie. Muy bien, en el tercer día todos los grupos harán algo llamado flexiones EMOM, las siglas en inglés de cada minuto en el minuto. Esta variación implica breves periodos de esfuerzo seguidos de un descanso mínimo, lo cual te permite hacer muchas repeticiones para desarrollar resistencia sin que tu cuerpo se fatigue por completo. Son difíciles pero muy efectivas. Para realizarlas, haz la mitad de tu número máximo de flexiones. Luego, usando un temporizador, realiza ese número de flexiones durante 5 minutos cada minuto. Si tu número máximo de flexiones es 20, trata de hacer 10 flexiones cada minuto, para un total de 50 flexiones. Si terminaste, pero fue muy fácil, solo aumenta el número de flexiones en cada minuto. Así es como deberían verse tus 3 días según tu nivel con estas variantes de flexiones. Es momento de terminar tu rutina agregando 2 movimientos clave que fortalecerán los músculos que necesitas para acelerar los resultados de tus flexiones. En realidad, la flexión solo es una plancha que se mueve arriba y abajo, y eso requiere que los músculos del abdomen tengan la fuerza para hacerlo. Si no es así, la espalda baja se arquea y la cadera sube. Este ejercicio se enfoca en fortalecer los músculos centrales al mismo tiempo que los hombros, los tríceps y los músculos pectorales. Para realizarlo, colócate en posición de flexión. Si juntas los pies, será más difícil hacer el movimiento. Así que empieza con los pies separados. Tensa el abdomen y extiende totalmente las piernas. Luego, durante 30 segundos, mantén el cuerpo lo más estable posible y sin dejar caer la cadera. Levanta una mano para tocar el hombro opuesto y después hazlo con la mano opuesta. Los toques lentos son más demandantes para el abdomen y los músculos del brazo, así que tómalo con calma, en vez de intentar hacer tantos toques como puedas. El último ejercicio añadirá más volumen a tu rutina y aumentará la potencia de tus flexiones al centrarse más en los tríceps. Para realizarlo, haz una flexión estándar, pero con las manos juntas a la altura de los hombros. Con base en tu nivel de fuerza, puedes hacerlo inclinado para que sea más fácil o hacia abajo para que sea más difícil. Haz 2 series de esta manera y llévalas al fallo, hasta el punto en que no puedas hacer más. Esta rutina implica mucho volumen para tu pecho y tríceps y puede reemplazar todos los ejercicios de pecho y tríceps que haces actualmente. Luego de empezar la rutina, vuelve a contar cuántas flexiones puedes hacer seguidas cada 2 semanas. Una vez que domines un nivel, haz la rutina del siguiente. Para obtener ayuda sobre otros ejercicios como las dominadas o más consejos para desarrollar músculo, haz clic aquí para ver más videos sobre esos temas. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.